Bien, presidente, también se me hace ilógico, ¿no? O sea, se esperaron un año y ahora que nos vinimos a contar, ahora no, piden ya se, no, una semana. Ya, o sea, eso ya se tenía, ah, eso ya se tenía. Y, o sea, y nos iban a avisar un día antes. No, porque no. Son muchas solicitudes como los uniformes y todas esas cosas que ahorita no son, pero. Sí, presidente, y hasta ahora que estamos aquí, lo vemos, pues, entonces, sí. Qué gusto la atención que nos está ahí anduve en el cuerpo de bomberos, hemos estado en el cuerpo de bomberos, sí. Hemos estado en, la, pero, en cuatro de las comandantes. Sí, en los eventos, pues, entonces, no es ahí donde tenemos que verlo en los eventos como para tratar asuntos, ¿no? Pues, para eso se ha hecho de manera formal, la audiencia. Estamos aquí. Sí, no, y estamos conscientes que no es la manera. Y está muy bien. Yo creo que aquí el punto es que tengamos muy claro que los puntos que vamos a poder avanzar los vamos a resolver. Y bueno, pues evidentemente nosotros creo que tenemos que tener muy, muy claro. Se hicieron las modificaciones a la ley de ingresos, se están haciendo algunas otras modificaciones, se está, ya desde hace más de 3 semanas se está pidiendo el equipamiento, es decir, se está avanzando, ¿no? Es decir, si nomás fuera un tema, como ustedes dicen, oye, ¿cuándo se les iba a avisar? Bueno, pues evidentemente desde enero se ha notificado en el propio boletín, y bueno, pues obviamente cada quien debe tener un lado. Yo creo que aquí el punto es cómo llegar a un punto precisamente de resolver y de avanzar. Ese es el punto. ¿Vamos a avanzar? Seguro que sí. Nosotros los invitamos con muchísimo gusto. No es aquí ni obligación, ni mucho menos. Con mucho gusto. Bien, vamos a entregarle eso. Lo que queremos nosotros es que esto lo analice, lo lea bien, igual. Y no, le estamos claro pidiendo, no. Nosotros ya no vamos a dar oportunidad de que usted ponga las reglas. Eso ya es imposible porque le dimos un año. ¿Okay? Le dimos un año. Entonces, oye, pero yo creo que en cuanto a llegar a una solución, lo que nosotros queremos es sentarnos a dialogar. No ir a la estación. A la estación pueden ir y se van a ir a meter a la oficina. No, bueno, no, como siempre ha pasado. Y se van a pasar allá y van a pasar 2 o 3 personas. Sí. Si podemos estar aquí lo podemos ver, sí, aquí claro, están los ciudadanos, que es a lo que le debemos esto, ¿no? Sí, claro, a ver. Público, a ver, sea público. Que se haga público. No hay un problema por eso, sí. No, yo creo que aquí estoy frente a ustedes. ¿Eh? O sea, aquí el punto es entender que un problema de más de 20 años, pues imagínense si todo se resolviera. En el compromiso que hizo de campaña. Sí, hay un tema también. O sea, son pliegos petitorios y obviamente, a ver, nosotros no podemos decir, sí, dependa del Congreso, sí, aunque dependa de otra instancia. Le damos el tiempo para que lo vea, lo analice. Yo con mucho gusto vamos a atender esa reunión, vamos a estar allá y están invitados todos. Yo aquí estoy y la verdad es que vamos a seguir trabajando. Y obviamente aquí lo más importante es que entendamos que no es nada más su área, muchas áreas estaban en ese descuido. Y vamos a seguir avanzando. Lo que sí es que los ciudadanos tengan bien claro que vamos a seguir trabajando. Y bueno, pues obviamente nosotros no podemos dejar de trabajar. Y lo más importante es que los invito, así como ustedes me dijeron, oye, los invito ahora allá en la estación de bomberos, ahí no en las oficinas, ahí en el patio. ¿Para qué? Para que establezcamos claramente eso. Y bueno, pues con mucho gusto, es libertad de quien quiera asistir a quien y quien no. Con mucho gusto. Aquí donde estamos ubicados, la convertimos entre todos nuestros compañeros, la convertimos en la estación 7. Si gusta venir, aquí seguimos nosotros. Aquí estoy, los invito yo ahora la semana que entra. Yo creo que tenemos que entender, vamos de ida y vuelta y bueno, pues yo creo que aquí es importante. Aquí estamos con mucho gusto. La comisión la conformamos todos nuestros compañeros, todos los que estamos aquí somos la comisión. Estamos representando al departamento de bomberos y el trabajo nunca. No, con mucho gusto. Entonces, pues, gracias. Entonces, le pedimos que le pedimos que le